23 de abril. Sigo sin hacer amigos. En 2 años, este es el tercer colegio en el que estoy. Me gustaba antes, cuando teníamos la primera casa, con el jardín afuera. Estoy harto de mudarme. Mi mamá dice que es normal, que muchas personas lo hacen, y que aunque queramos, no podemos quedarnos en un solo lugar por papá y su trabajo. A veces odio su trabajo, y a él. Terminaré la secundaria en menos de 1 año, y me graduaré como la persona más solitaria del planeta. ¿Por qué no quieren ser mis amigos? ¿Soy yo? ¿Exijo mucho? ¿O simplemente nací con ese algo que hace alejarse a las personas? 29 de julio. Necesito desahogarme. Y no hay nadie con quien hablar. Y al parecer, tú eres mi único amigo. Hoy me he sentido a morir. Me dicen que estoy mal. Que debo cambiar. Pero no entiendo qué está mal. Malditas lágrimas. Quiero que dejen de salir. No quiero sentirme así. 12 de enero. Peleé con Ricardo. Le dije algo y no lo tomó muy bien. Me dolió mucho. Y debe ser porque nos hemos vuelto muy amigos. Mi mamá me está llamando para cenar, así que lo contaré rápido. Hoy en clase nos pidieron formar grupos y como siempre esperé al final para unirme a alguno que le faltara algún integrante. Los chicos parecían divertidos. Incluso me invitaron a jugar una pichanga. Les dije que tenía que cuidar a mi abuela enferma. Sí, mentí. Soy malísimo pateando la pelota. Hola, hace tiempo no escribía. Casi 4 meses. No he tenido tiempo. Estuve saliendo bastante con los chicos. De esos de los que te hablé la última vez. Nos llevamos muy bien. Mi mamá está feliz. Me dice que ha rezado mucho para que consiga amigos. No puedo más. No soporto un día más. Después de lo que pasó, todo se ha hecho insoportable. ¿Cuándo se acabará todo este dolor? Pensé que podía confiar en ellos. Mi familia es otra historia. Mi madre nunca me escucha. Mi hermana mayor me mira con pena, como si tuviera cáncer terminal. Y mi papá jamás está en casa. No sé qué hacer. En 2 semanas es mi fiesta de promoción. En 2 semanas se acaba esto. Todos lo ignoran, menos yo. Se terminó el colegio y las cosas siguen igual. ¿Por qué me tengo que sentir así? Estoy encerrado en el baño y no dejo de llorar. Y mi mamá está gritando como siempre. ¿Acaso esto está mal? Han pasado 3 años, y después de mucho tiempo, por fin te encontré, mi antiguo diario.
Te leo y me alegro que todo haya terminado. Siento que es la primera vez que escribo feliz. Todo este tiempo ha sido difícil para mí, pero aprendí de cada una de las cosas que viví. Tuve suerte. En el camino me encontré con personas especiales que me ayudaron. Regresé a la universidad y conocí a Camila. ¿Cómo me ayudó a conocerla? Hace poco mamá me llamó para pedirme que regrese a casa. Le dije que no. Me gusta mi independencia. Pero no creas que todo sigue mal. Con mi familia todo está mejor. Carla se mudó con su novio. Mi mamá consiguió un trabajo como asesora contable. Y papá ya no viaja tanto. Retomamos las cenas familiares de los domingos. Hoy es distinto. Todos me entienden. Yo también y lo acepto. Sé que no estoy solo. Tengo que terminar de alistarme. En cualquier momento mamá tocará la puerta y dirá: ¡Hijo! ¡Baja a comer! ¡Ya voy, mamá!